¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, y en esta ocasión vamos a platicar de una técnica que tiene que ver con la nanotecnología y que tiene que ver con la biología molecular, que dentro de poco podría generarle una cantidad de dinero brutal a sus inventores, que son investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Tiene mucho tiempo que sabemos que el ADN es la molécula de la herencia. Es una molécula enorme, gigantesca, que funciona en cierto modo como una cinta magnética. En esta cinta magnética gigante y al mismo tiempo invisible, se graba la información necesaria para construir las proteínas de nuestras células. Y las proteínas son las que hacen todo en una célula. Hay proteínas que facilitan ciertas reacciones químicas, hay proteínas que sirven para defender al cuerpo, proteínas que le dan estructura a la célula, proteínas que le dan color. Hay proteínas para todo. Si usted controla la producción de proteínas, controla a la vida misma. El asunto es que cuando descubrimos el ADN, que el ADN es la molécula de la herencia, pensamos que todo el ADN tiene grabada información para hacer proteínas. El paquete de instrucciones grabada en el ADN que sirve para fabricar una proteína le llamamos gene. Llegamos a pensar que el ADN era pura información de genes, que las recetas para fabricar proteínas estaban pegadas una detrás de otra. Cuando se hizo el primer mapa completo del ADN humano a finales del siglo XX, en realidad fueron dos proyectos diferentes que trabajaron en paralelo y acabaron colaborando para terminar juntos. Para sorpresa de mucha gente, se encontró que solo el 5% o una cosa así del ADN tiene grabada información verdaderamente genética. Solamente como en el 5% de la molécula de ADN se encuentra grabada información para fabricar proteínas. ¿Y el otro 90 y tantos% para qué sirve? Pues se llegó a pensar que para dos cosas: para nada y para que se diviertan los investigadores. Tiene tiempo que ese ADN basura, así se le llegó a llamar, demostró ser todo menos basura. Se sabe, esto es algo que estamos averiguando en estas fechas, en esta última década, década y media, se sabe que mucho de ese ADN basura en realidad sirve para dar instrucciones para construir otro tipo de moléculas que no son proteínas. Si usted estudia el tipo de moléculas que encuentra trabajando continuamente adentro del núcleo de la célula, va a encontrar proteínas, va a encontrar ADN y va a encontrar muchas variedades de otro tipo de molécula que se llama ARN, ácido ribonucleico. La estructura molecular del ácido ribonucleico es muy parecida a la del ácido desoxirribonucleico, el ADN. Las dos moléculas pertenecen a la misma gran familia molecular. Pero a pesar de que las diferencias moleculares son pequeñas, la diferencia en funcionalidad es enorme. El ADN es una molécula grandototota, muy, muy frágil. Y hay un solo tipo de ADN en todos los seres vivos. Pero usted, en cualquier ser vivo, un caballo, un hipopótamo, una bacteria o un ser humano, encuentra montones de tipos diferentes de ARN, que si el ARN mensajero, que si el ARN ribosomal, etc. Uno de los tipos de ARN que encuentra usted en grandes cantidades en el núcleo de las células es una molécula pequeñita. Una molécula de ADN típica puede tener centenares de miles de átomos. Una molécula de ARN, que típicamente son más pequeñas, puede tener centenares o incluso varios miles de átomos. La otra, centenares de miles. Las variedades conocidas como microARN tienen a lo mejor, con trabajos, a la, no sé, unos 100, 200 átomos, cuando mucho, una cosa así. Son moléculas realmente pequeñas en relación a las otras moléculas que pertenecen a la familia de los ácidos nucleicos. Y hay muchos tipos de microARN diferentes. Una de las primeras cosas que se pudo establecer es que la célula sabe fabricar estas moléculas de microARN porque la información para hacerlo se encuentra grabada también en el ADN, en las zonas que creíamos que no servían para nada.
Y lo que ahora empezamos a descubrir en los últimos años es que las distintas variedades de microARN controlan el proceso de producción de proteínas. Los genes describen cómo fabricar proteínas. Cuando se va a fabricar una proteína, un proceso molecular que ocurre en el núcleo abre con mucho cuidadito a la molécula de ADN justo en el lugar en donde se encuentra la información del gene que se va a fabricar. Como la molécula de ADN es muy frágil, no se le utiliza directamente en el proceso de fabricación, sino que se fotocopia la información del ADN en una molécula que se llama ARN mensajero, de la que hemos hablado en muchas ocasiones. Esa molécula se sale por uno de los poros de la membrana que rodea el núcleo de la célula, el ADN se queda bien guardadito y bien cuidadito por unas proteínas especiales. Se llaman histonas, por cierto, y hay otras más. Y ese ARN mensajero, al momento de salir del núcleo, entra a un laberinto que está alrededor del núcleo, hemos hablado de esto también, que se llama retículo endoplásmico. Y allí es atendido por los ribosomas que van a leer la información del ARN mensajero y van a producir proteína. Muy bien, qué padre. Pero una proteína, por ejemplo, las proteínas que fabrican insulina, pues no siempre la están fabricando. A veces fabrican mucha insulina y a veces no, según se necesite. ¿Cómo se regula el proceso de producción de proteínas? Si usted le preguntaba esto a un biólogo molecular a finales del siglo pasado, se le quedaba viendo con los ojos así, bien, bien, bien grandototes, con la boca abierta, y después de unos segundos decía, oye, ¿tú crees que llueva hoy? Siempre le sacaban el bulto porque no tenían explicación. Ahora ya más o menos empezamos a entender cómo va el rollo. Las distintas variedades de microARN de alguna manera saben cuándo tienen que activar la generación de fotocopias de un gene para que salgan los ARN mensajeros al retículo endoplásmico y los ribosomas se pongan a fabricar proteínas. Si estos microARNs dejan de hacer un cierto algo que todavía no entendemos bien a bien qué es, se dejan de fabricar estos ARN mensajeros y eso sirve para que la célula deje de fabricar proteínas. Los ARN mensajeros los empiezan a leer los ribosomas y durante un rato pueden ser leídos para fabricar muchas copias de una proteína, pero después de un tiempo se degradan. Si usted no está fabricando continuamente fotocopias de ARN mensajero, se deja de producir una cierta proteína. Y lo que parece que controla la producción del ARN mensajero son precisamente las moléculas de microARN. ¡Ah! ¡Qué padre! Y, bueno, ¿eso para qué sirve? Le voy a dar una sola aplicación, un solo ejemplo, el ejemplo de estos investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, que acaba de ser publicado en la revista Science Advances, que es una revista electrónica gratuita de editorial Science. Nature, la editorial, pues en cierto modo rival, aunque realmente no son rivales de Science, la editorial gemela a Science. Los dos tienen más o menos la misma edad, los dos se dedican a publicar artículos científicos de muy alto nivel y las dos editoriales tienen montones de revistas especializadas, una sobre astronomía y sobre nanotecnología, no sé qué. Se parecen mucho en su estructura general las dos editoriales, a pesar de que tienen orígenes diferentes. Bueno, el asunto es que Nature tiene una revista que se llama Nature Communications, de la que hemos hablado en otras ocasiones. Es una revista electrónica, los artículos son gratuitos, son de muy alto nivel. Science tiene su equivalente, Science Advances. Bueno, estos investigadores en Science Advances publican un trabajo que los va a hacer supermillonarios. El dinero, si lo que dicen estas personas funciona, están en pruebas, van a ganar una cantidad de dinero brutal y esa cantidad de dinero va a ser mayor que lo que costó toda la biología molecular. Todos los centros de investigación, todos los reactivos, todos los frasquitos, todos los sueldos para los investigadores, todo el dinero que se ha gastado en la biología molecular se va a generar con este descubrimiento en poco tiempo. Ya me entenderá, sobre todo si es usted pelón como yo. Hay un tipo peculiar de microARN, hay un número de catálogo, es MIR-218-5P. Otro día le digo qué significa todo este rollo. Que bueno, la cosa va así. Estos investigadores toman células
toman folículos pilosos, que son las estructuras de donde salen los cabellos, toman folículos pilosos de ratoncitos calvos. Usted puede producirle calvicie a un ratón que se asemeja mucho, es prácticamente idéntica a la calvicie de un ser humano. Cuando usted se queda pelón, los folículos pilosos no desaparecen, se hacen muy chiquititos. Esto sucede porque algunas de sus células dejan de reproducirse. Las células responsables por la salud de un folículo piloso se llaman células de las papilas dermales o de las papilas dérmicas. Estas células son las que de vez en cuando se activan, producen cabello y después descansan un tiempo, el cabello incluso se puede llegar a caer y después de un tiempo vuelven a trabajar. A usted se le puede caer un cabello y a lo mejor en ese punto específico no le crece un cabello por días o semanas o meses, pero luego le vuelve a crecer cuando estas células están trabajando correctamente. Cuando estas células de las papilas dérmicas se dejan de reproducir, porque estas células tienen una cierta vida, después desaparecen y son normalmente reemplazadas por células nuevas. Hay unas células precursoras que están produciendo células de papilas dérmicas continuamente. Cuando este proceso se interrumpe, las células precursoras se quedan allí, pero ya no producen nuevas células de papila dérmica. Como son esas las que producen el cabello, el folículo se hace más delgadito porque tiene ahora menos células y deja de producir cabello. Y si eso le pasa en un montón de folículos pilosos, pues ya sabe usted cómo queda. Empieza usted a gastar más dinero en cera para zapatos que en champú para cabello, porque en lugar de echarse champú en la cabeza, tiene usted que sacarse brillo con un trapo. Bueno. ¿Existe una solución para esto? Pues sí. Existen sustancias como el minoxidil, que es cara, es una sustancia que solamente tiene efecto mientras se la aplica, es una sustancia que tiene efecto, no sabemos hasta qué punto negativo o no, en la en presión arterial, y es una sustancia excepcionalmente venenosa para los gatos. Pues tiene varios puntos en su contra. Aunque usted no tenga gato y aunque su presión arterial esté bien y aunque tenga usted mucho dinero para usar minoxidil, ya sabe que se vuelve usted esclavo de él. ¿Qué otras alternativas? Pues la cirugía, el trasplante de folículos. Es doloroso, es escandalosamente caro. ¿Y sabe qué? Muchas veces parece como que le pegaron con epoxi la cabellera de otra persona. No se ve natural en muchos casos. Y cuando se ve natural, el solo verse al espejo, verse la cabellera nueva y acordarse lo que le costó, va a hacer que haga usted un berrinche de los 10,000 demonios. Va a preferir estar calvo en la mayoría de los casos. Bueno, ¿qué solución existe? Estos investigadores se dieron cuenta que esta variedad de microARN, el MIR-218-5P, parece tener un papel crucial en el control de la producción de las proteínas que le permiten a las células precursoras producir nuevas células de las papilas dérmicas. Si no hay una producción razonable de esta variedad de microARN en las células precursoras, esas células precursoras no se reproducen y no se generan nuevos cabellos. Estos investigadores entonces tomaron ratones, insertaron células de papila dérmica que habían sido tratadas para producir más microARN del normal. El asunto es que después de un tratamiento de 20 días, las células recuperaron el 90% de su actividad. Es decir, el 90% de los folículos pilosos de los ratones volvieron a producir cabello. Cabello de buena calidad, razonablemente grueso, razonablemente largo y de buen color.
como consecuencia de esto, se abre la posibilidad de una terapia definitiva, o cuando menos de largo plazo, que permita recuperar el cabello. Usted, ya existen técnicas que le permiten a usted afectar el contenido genético de una célula. Existen técnicas que le permiten editar los genes de una célula viva. Hay una técnica basada en algo que mencionamos hace tiempo que se llama CRISPR-Cas, que en ratones ha permitido modificar el genoma de células de un ratón adulto. Usted puede corregirle errores genéticos a un ratón adulto. Normalmente cuando se habla de corregir errores genéticos, se habla de tomar una célula reproductiva del padre, una célula reproductiva de la madre, editarles el genoma a cada una de esas células y luego producir una fertilización in vitro para que el nuevo organismo tenga corregidos sus errores genéticos, que es, por cierto, el argumento de la película Gattaca. Solamente los que tienen dinero suficiente pueden pagarse eso. Pero resulta que con la tecnología CRISPR-Cas, con algunas modificaciones, cuando menos en ratones, puede usted tomar a un ratón ya crecidito, le inyecta algo un par de veces y de pronto las células que usted quiere cambian su genoma y empiezan a expresar nuevas proteínas. Bueno, esto significa que en principio podría crear una crema o una loción que de arranque podría tener encerrada en nanopartículas este microARN. Entonces se pondría usted esta crema, que sería mucho más barata que minoxidil y otros productos así, y eso estimularía la reactivación de las células foliculares y eso produciría le generaría cabello en grandes cantidades a muy bajo costo, aunque con esta técnica usted tendría que utilizar este producto de por vida. En el momento que lo deja de utilizar, los folículos empiezan a morir y poco a poco empieza a perder el cabello. Pero con una pequeña modificación, esta tecnología en principio podría generar cambios genéticos definitivos en las células de los folículos pilosos que están dormidos. Con una tecnología que, le digo, ya funcionó en ratones. Y el resultado sería que el crecimiento del cabello quedaría restaurado de una vez por todas con un solo uso de este producto. Es algo a lo que le apuntan los investigadores. ¿Cuánto cree que vale una cura para la calvicie? ¿Cuánto dinero cree que se va a mover detrás de una industria que utilice esta tecnología? ¿Cuánto dinero cree usted que un país como el nuestro podría haber captado si la gente que se dedica a este tipo de estudios, que las tenemos y son muy buenas, pero son muy pocas y tienen poco presupuesto, ¿cuánto dinero cree usted que nuestro país podría haber captado si se hubiera desarrollado esta tecnología aquí? Esto no crea que es un plan que vienen planteándose estos investigadores desde hace mucho tiempo. Ellos han trabajado con microARN y en forma casi accidental, al trabajar con ratones, dieron con esto. Uno nunca sabe cuándo un trabajo científico, de pronto, por accidente, le va a poner en las manos la posibilidad de hacer algo que por mucho tiempo se consideró impráctico o incluso imposible. Si quiere usted que la ciencia rinda frutos, y mire que es la actividad que más frutos rinde con mucho, no, simplemente póngale valor a esto que le acabo de mencionar. Y acuérdese que toda la tecnología del mundo moderno depende de la ciencia. Si usted quiere obtener frutos de la ciencia, tiene que prestarle atención. Se necesita presupuesto, ambiente adecuado de trabajo y una cosa muy importante, se necesita que la sociedad entienda para qué sirve la ciencia, cómo funciona y cuáles son sus limitaciones. Porque solamente es el colectivo, la sociedad en su conjunto, la que puede decidir cómo se debe utilizar la tecnología. De otra manera, si se le permite a unas cuantas personas, a ciertos sectores, explotar el conocimiento científico, el resultado casi siempre es un desastre. Un desastre humano, un desastre económico, un desastre ecológico. Bueno, total, ahí tiene usted.
casi por accidente, estos investigadores acaban de dar, cuando menos en ratones, con una cura para la calvicie que podría ser definitiva con una sola aplicación. Vuelvo a preguntarle, ¿cuánto cree que vale esto en pesos y centavos? Y ahora vuelvan a decirme que la ciencia no sirve para nada, que la biología no sirve para nada o que la biología molecular no sirve para nada. Se lo digo esto porque todavía tengo la espinita cuando entré a estudiar a la carrera, y Ángeles seguramente le pasa lo mismo, que nos decían, bueno, pues es que los biólogos nada más sirven para contarle patas a las arañas, ¿para qué sirve la biología? Los biólogos nada más pueden servir como ayudantes de laboratorio en los laboratorios de análisis clínicos. La realidad es que cualquier disciplina científica que se desarrolla lo suficiente puede por sí misma generar una cantidad de beneficios económicos y sociales verdaderamente espectacular. Lo único que se necesita es que se generen las condiciones para que la gente pueda hacer su trabajo, que se les deje trabajar el tiempo que sea necesario, no hay forma de predecir cuándo la ciencia va a producir un cierto resultado, y que la sociedad entienda lo que hacen los científicos para que se asegure que los frutos de ese conocimiento se utilicen en beneficio de todos. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Gan, en Facebook Enrique Gan, en sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicador patrocinio@gmail.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.